9:02, como le adelantaba antes de la pausa, es momento de dar paso a la mesa de análisis de este lunes y para ello recibo con gusto, como todos los inicios de semana, Marco Antonio Vázquez. Marco, ¿Qué bienvenido. tal? Buen día, Jesús. Buen día, Rogelio. Buen día, Mauricio. Y buen día a todo el auditorio. Rogelio Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Chuy, buenos días al auditorio, buenos días a mis amigos de la mesa. Mauricio Zapata, bienvenido, como todos los lunes. Gracias, Chuy. Buenos días al auditorio. Y bueno, pues el tema de hoy, hablar del revolucionario institucional, que el día de ayer pues se aprueban estas reformas a los estatutos en esta Asamblea Nacional de la Ciudad de México, durante la cual pues se aprueban estos cambios. Y bueno, una de las modificaciones es una reforma al artículo 178 para permitir la reelección de la dirigencia nacional hasta en 3 periodos consecutivos de 4 años. De esta forma, Alejandro Moreno podría mantenerse como líder tricolor hasta el 2032. La aprobación de los cambios en los estatutos ocurrió a mano alzada. Asimismo, se votó a favor de la reelección de la secretaria ejecutiva, con lo que Carolina Vellano podría también permanecer en el cargo hasta el 2032. Cabe hacer mención que apenas el pasado viernes el priismo de Tamaulipas exigía la renuncia del presidente del Comité Directivo Nacional, Alejandro Moreno, y pidieron respeto a la historia del partido, así decían en este comunicado. Marco Antonio, ¿están los priistas ante una dictadura en el partido, como se ha mencionado desde el día de ayer? Pues ahí está la historia del partido, ¿no? Es lo que ha sido. Alito Moreno Cárdenas representa lo peorcito del PRI y hizo lo que hacía lo peorcito del PRI, tratar de permanecer en un cargo a sabiendas de que ahí hay negocio, a sabiendas de que ahí existe presupuesto para seguir gastando y a sabiendas de que eso le va a dar un poco de inmunidad respecto a la persecución o a las denuncias que le hicieron en su momento, que no sabemos ni siquiera en qué van. Hay que recordar que después de que lo denunciaron, él se quedó muy calladito y el PRI se salió de una sesión para que se aprobaran algunos puntos que buscaba Morena. El caso de Moreno Cárdenas es preocupante. Es preocupante porque, primero, porque refleja lo que ha sido el PRI, la corrupción, refleja que siguen vivos. Y no solo eso, no solo trata de permanecer en el cargo en caso de que les dure el partido 8 años más, que yo lo dudo. Él no solo trató de permanecer en el cargo él y su camarilla, agarraron facultades para hasta ponerte al coordinador de los regidores de Victoria si se le antoja al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo a las reformas. Él va a poner coordinadores de los congresos, coordinadores del Congreso General, de los senadores y diputados federales. Eso es realmente, no sé si sea una dictadura, si sea propio de decirle una dictadura dentro del partido, pero sí es una gandalle, sí es algo que está lejano a la persecución de la democracia que tenemos todos los mexicanos y sí es algo que lamentablemente yo lo lamento en lo particular porque va a condenar al Partido Revolucionario Institucional a desaparecer y bien o mal era un contrapeso o bien o mal era un partido que alguna vez tuvo propuesta y que alguna vez tuvo políticos que eran rescatables y que lamentablemente este tipo de personajes los están apabullando, los están agandallando y les están quitando todo la posibilidad de hacer un México mejor. Rogelio, estas reformas que se realizan el día de ayer y que pues muchos priistas decían es parte de lo que se criticaba del presidente y que bueno, pues ahora su líder nacional las aplica sobre ellos. Sí, sobre todo esa votación a mano alzada, Chuy, o sea, una consulta rapidita de esas que acostumbró el presidente en los inicios de su gobierno, pues bueno. Y sí coincido en el sentido de calificar esto como una dictadura. Digo, tal vez no sea una dictadura como tal, pero es lo más parecido a una dictadura. Porque, pues bueno, es una imposición ahí. Alejandro Moreno, pues tiene el control absoluto del Consejo Nacional y, pues bueno, eso le permitió sacar adelante esas reformas que a mí me parecen un contrasentido. O sea, la lógica, el sentido común te indicaba que después de los desastrosos resultados que obtuvo el PRI en la elección del 2 de junio, pues bueno, el simple sentido común te decía que tenías que entrar a un proceso de reorganización y de reestructuración, sobre todo de los liderazgos, tanto en lo nacional como en los estados y en los municipios, buscando obviamente pues darle oxígeno al partido, porque yo también soy un convencido de que el partido, el PRI, entró en una
fase de extinción. Yo soy de los que creen que no aguanta una elección más el PRI si no lograban reestructurarse. Y así como están las cosas, así como está planteando la dirigencia nacional de perpetuarse en el poder, porque se están perpetuando en el poder, sobre todo el dirigente nacional, pues bueno, yo creo que va directamente a la extinción. A mí me parece que es el destino inevitable del PRI, desaparecer. Y lo lamento porque, pues bueno, creo que como en todos los partidos hay gente buena. En Tamaulipas, por ejemplo, ya decías tú que el fin de semana pasado hubo un pronunciamiento de medio centenar de liderazgos estatales que, bueno, son representativos del PRI y que en algún momento pues le dieron prestigio, le dieron gloria al partido y que pues ahora están viendo cómo se desmorona lo que en su momento fue un partido que representaba realmente los intereses de la sociedad. Y yo creo que, lo lamento por esa gente porque finalmente creo que el único recurso que van a tener esos priistas, esa militancia priista, pues es integrarse en un nuevo partido, Chuy. Esa es la única opción porque además hay que reconocer también que las siglas del PRI han estado bastante desgastadas. La mayor parte de la sociedad lo sigue asociando con la palabra corrupción. Y creo que en eso ha contribuido también mucho una estrategia del presidente López Obrador. Yo soy de los que creen también, soy un convencido de que esta situación por la que atraviesa el PRI ha sido producto precisamente de una estrategia que ha desplegado el mismo presidente de la República. Lo hemos visto durante su administración cómo ha venido coaccionando a los liderazgos priistas, sobre todo a los gobernadores de los estados, cómo los fue convenciendo, entre comillas, por no decir que chantajeando, presionando, pues para que entregaran los pocos estados que tenía el PRI todavía bajo dominio y que se dieran de alguna forma hacia Morena y a cambio de eso, pues obviamente los premió con embajadas, con cargos públicos, si no directamente para sus incondicionales o para sus familiares. Y pues bueno, por eso te digo que para mí es parte de una estrategia del presidente López Obrador y que creo que si no lo va a lograr antes de que termine su mandato, porque pues ya se va en septiembre, me parece que dejó al partido en una fase total de extinción, de agonía. Y pues bueno, si tenía alguna oportunidad de salvarse de eso el priismo, pues con esta reforma estatutaria que acaba de aprobar a mano alzada el Consejo Nacional inducido por Alejandro Moreno, pues obviamente creo que ya no hay ninguna posibilidad, Chuy. Uh-huh. Mauricio, tu punto de vista a las reformas. Pues bueno, ya lo comentaron Rogelio y Marco y coincido, ¿no? El PRI está en una etapa de extinción. Si lo hacemos la analogía con un enfermo, me parece que está en estado de coma y está conectado. Nada más falta que ahora sí que lo desconecten de la partida personal. Y pues bueno, ya descansaría en paz el partido. Yo creo que por ahí el PRI no se crea ni se destruye. Yo creo que se transforma y se transforma en otro partido, que es Morena. Y podemos ver muchos ejemplos, ¿no? ¿Cuántos priistas o expriistas o gente que nació en el PRI, políticamente hablando, están ya en Morena? O sea, ¿cuántos? Estamos hablando de que quizá el 70% de la militancia de Morena está fue parte de aquel PRI. Y podemos hacer un recuento, ¿no? Desde aquí mismo en Tamaulipas, ¿no? Desde el gobernador hasta el pasando por alcaldías, pasando por diputaciones federales, pasando por diputaciones locales, regidores, etcétera. Hacemos un recuento, ¿de dónde viene el alcalde de Victoria, de dónde viene el alcalde electo de Madero, de dónde viene la alcaldesa electa de Tampico, de dónde viene el alcalde de Altamira, y así nos vamos. O sea, la mayoría de los priistas, de los que estuvieron y quisieron fuerte a ese partido en su momento, ahora están en Morena. Por eso creo que a lo mejor es una transición, una estrategia en la que, pues bueno, ya la gente ya no creía en el PRI, ya la gente estaba harta del PRI, pues bueno, pues ahora se pasan a Morena, disfrazado de un partido de izquierda, con otros colores, con otro sentido, con otros estatutos, y poco a poco van eliminando al PRI. Es cierto, como
institución, como instituto político, bajo esas siglas, pues bueno, la gente ya no cree en el tricolor. Fueron muchos años de sometimiento, fueron muchos años de hegemonía y de alguna manera, pues bueno, tiene que extinguirse ya ese partido, refundarse, ¿no? En otras siglas, en otros colores, en otro nombre. Y por eso creo que ese paso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con Morena. Es cierto, está también mucha gente de izquierda, mucha gente que inició esa lucha aquella de protestas y de cambiar muchas situaciones, mucha gente, insisto, de esa ala, algunos radicales, ¿no? Pues, gente como el propio López Obrador, como Noroña, como bueno, pues, en fin, varios que sí son gente que nació en la izquierda, gente que se hizo, por ejemplo, en el PRD, que también el PRD fue un partido hecho por resentidos priistas, y poco a poco, ¿no? Así esa transformación. Por eso señalaba yo que el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma. Primero se transformó en el PRD, luego el PRD se transformó prácticamente en Morena, y bueno, ahí está el resultado. El PRD ya desapareció y el PRI, pues bueno, vamos a calcularle que dentro de 3 años pueda que desaparezca. Ahorita todavía goza de prerrogativas, todavía goza de cierta, pues bueno, del nombre, mantiene el registro. Vamos a ver dentro de 3 años que haya elecciones federales, que sería lo único que lo mantendría, salvo aquella gubernatura que tienen en el estado de Coahuila, pero igual, o sea, ya está, ya no aguanta otro quizá otro sexenio más bajo tricolor. Perdón, difiero en el sentido de que señalaba Marco, de que es el viejo PRI, que hacía lo que quería. Yo creo que en aquel entonces los priistas eran disciplinados y no duraban más de, un dirigente no duraba más de 4 años como líder de los partidos. Me refiero a nivel incluso desde municipal hasta nacional. Yo no recuerdo ni en los 70s, ni en los 80s, ni en los 90s un dirigente que durara más de 4 años. Y ahí se disciplinaban y todo dependía de resultados o dependía de los movimientos o estrategias políticas del gobernante en turno. Aquí en el prismo tamaulipeco tuvimos muchísimos dirigentes. Hubo ocasiones en que en un año hasta tuvieron hasta 2 dirigentes, ¿no? El prismo estatal, en el nacional, igual nadie había sido tan rebelde como Alito Moreno. Claro, desde luego que él no tiene jefe. Dictadura, pues no, no puede ser una dictadura, o sea, pues es una berrinche, un capricho y un autoritarismo, sí. Dictadura, pues no podemos hablar de eso. Alguien decía, criticaban que López Obrador, que pues no vamos a comprar un partido político que va en decadencia con un país, ¿no? Con una nación, con un gobierno, el gobierno de una nación. No es lo mismo la reelección presidencial que la reelección de una dirigencia partidista y sobre todo de un partido que ya está en decadencia. Pero, pues bueno, yo creo que el PRI está ya viviendo sus últimos años, está en estado de coma y ya nada más falta que lo desconecten. Así es, Marco. Así como mencionábamos esta situación de la entidad en donde priistas se inconformaron a nivel nacional, también hubo cuadros como Mario Fabio Beltrones, Dulce María, Beatriz Paredes, que no asistieron incluso a la asamblea, ya que decían, pues ya sabían lo que iba a suceder. Sin embargo, insisten en que recurrirán al Instituto Nacional Electoral para impugnar reformas, al Tribunal Electoral. ¿Se podrá hacer algo? Bueno, siempre son recurribles ese tipo de agandalles. Habrá que ver sus estatutos, habrá que ver qué tanto lo pueden defender por ese lado. Y por el otro, es claro que si no acudieron a la asamblea es porque no tienen ninguna representatividad y no le van a poder hacer ninguna sombra a su dirigente nacional. Ahí lo que realmente hace daño es la actitud gandalla de Alito Moreno. Es que en todas partes se escucha que lo quieren fuera, que lo quieren fuera, que los resultados le dicen que nadie lo quiere. De ser un partido que gobernó el país pasó a ser la cuarta fuerza nacional y muy cerquita ya el PT y el Verde de superarlo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si no se ponen las pilas en la elección próxima van a desaparecer. Por lo menos a nivel nacional ya es probable que no encuentren el 3% de seguidores. Y en los estados
están perdiendo credibilidad muy, muy, muy rápido. Por decirte, Ciudad Victoria, o sea, yo no sé quién podría volver a votar por el PRI con los candidatos que han patrocinado últimamente, que los han dejado tirados. Eso es lo realmente preocupante. Es un priismo que yo insisto que es del pasado, que es un priismo que tiene la misma actitud del pasado, que querían preservar el poder a costa de lo que sea. ¿Y por qué no? ¿Por qué se sostiene ahí? ¿Por qué no lo podemos calificar como disciplinado? ¿Con quién tiene que disciplinarse? O sea, realmente es él es el que está dirigiendo el país, está haciendo las funciones que hacía el presidente de la República o lo que hacían los gobernadores en los estados, con un agregado. Yo insisto que es más grave que la reelección, más grave todavía es que las metafacultades que le están entregando al partido para designar hasta un dirigente de un congreso, de un estado, como si ellos tuvieran el pulso completo de la nación. No lo tienen, que ni siquiera lo respaldan políticamente la ciudadanía. Eso es lo que debería de preocuparle a los tricolores, eso es, que va a venir a tumbar dirigencias hasta municipales, estatales, y todo el que no vaya en concordancia con él se va a tener que ir. Y es probable que vayan a tener que formar otro partido, como dice Rogelio. Eso es lo que les quedaría como salida, vaya. Uh-huh. Rogelio, ¿tú crees que se puede hacer algo en cuanto a esta reforma? Sí, claro. Todo acto de autoridad pues es impugnable, y bueno, para efectos prácticos dentro de un partido el Consejo Nacional es una autoridad, y pues bueno, es recurrible toda decisión que ahí se tome. Y yo la verdad sí creo que bajo las condiciones en que se aprobaron estas reformas, me parece que sí hay muchas posibilidades de que en los tribunales electorales estas reformas puedan revertirse y que pues en su momento se dejen sin efecto. Pero más allá de eso, me parece que independientemente del resultado de un juicio de esa naturaleza, me parece que lo grave es la división cada vez más evidente que existe entre la poca militancia que hay ahí en el partido, porque pues es notorio que cada vez hay menos militancia en lo nacional y en los estados, sobre todo en Tamaulipas, pues digo, prácticamente el partido no existe. El comité directivo estatal tiene una dirigente que pues no la hemos visto, no la vimos en la elección y no la hemos vuelto a ver ni siquiera para dar una explicación o una justificación. Solamente tiene dos diputados en estos momentos el partido. La próxima legislatura va a tener, si acaso, uno. Entonces, pues es notorio que está en pleno decaimiento y que bueno, yo sí coincido con mis compañeros también en el sentido de que no va a aguantar 3 años más. Entonces, pero bueno, digo, habrá que esperar lo que resuelvan los tribunales. Seguramente es un hecho que van a ir a impugnar al INE y posteriormente al Tribunal Electoral. Y va a depender de ahí de lo que resuelvan los magistrados electorales el destino del partido. Pero reitero, más allá de eso, creo que pues el agandallamiento del dirigente nacional pues no augura nada bueno para el partido. Uh-huh. Mauricio, ¿se podrá dar marcha atrás a estas reformas? ¿O cuando menos pues no permitir que se dé la reelección? Yo creo que sí, coincido, ¿no? Hay un autoritarismo total que no puede tener cabida en estos tiempos políticos que vive el país. Yo creo que sí es reversible, son reversibles estas reformas al priismo nacional, pero insisto, es un partido que va en decadencia, es un partido que poco tiempo le queda de vida. No creo que, insisto, ¿no?, que en las próximas elecciones, las dentro de 3 años, pueda tener algo más el priismo nacional, así es que pues bueno, ahí tendrán mucho trabajo e impulsar estas impugnaciones, pues bueno, aquellos priistas que de alguna manera hicieron al partido, lo hicieron fuerte en algún momento, como los exdirigentes, ¿no? Beatriz Paredes, José María Sauri, Mario Falvo Ventrones, entre otros. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Citibanamex y Gare Producciones presenta, por primera vez en Ciudad Victoria, el mejor espectáculo de dinosaurios animatrónicos de más de 12 metros de altura. Era de dinosaurios.
años. Inicia 1 de agosto en Boulevard Tamaulipas junto a Agencia Kia. 10 únicos días. Era de dinosaurios. Llegaron las rebajas más bajas de Coppel. Aprovecha los descuentos de hasta 40% en pantallas y línea blanca, hasta 30% en salas y hasta 30% en colchones. Solo en este mes del colchón. Descubre más ofertas en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Válido del 8 al 21 de julio. En 200 años, el Senado ha sido fundamental en las relaciones internacionales de México. En 1945, aprobó la Carta de las Naciones Unidas, documento que fundó a la ONU. Desde entonces, México mantiene su compromiso por la paz y la seguridad internacional, fomenta relaciones de amistad con otras naciones a través de la diplomacia parlamentaria e impulsa la resolución pacífica de controversias entre países. Senado de la República. Aprovecha las promos del verano loco de Chi. En cremas corporales de $69.90 o más, llévate gratis un champú o acondicionador. O bien, en papillas, cereales, agua y snacks para bebé, compra dos y llévate la tercera gratis. Vigencia al 8 de julio. Aplica restricciones. En tienda y en línea, HB. Lo mejor para ti. Gracias por continuar con nosotros. Marco, mucho se ha hablado sobre el tema, aquí ahorita pues lo mencionaban, de nuevos partidos. Está el tema también de Acción Nacional, en donde andan por las mismas, ahí peleándose entre ellos. Hablan de también de salirse de este instituto. Xóchitl Gálvez también en algún momento mencionó que pues ella tenía muchos Xóchitl lovers que la apoyaban. ¿Sería esta la salida de concretarse la reelección del PRI, ir en busca de un nuevo organismo político? Bueno, hay que ver algo, Chuy, en ese sentido. Hay que ver que los ricos, los que realmente manejaban la coalición esa de que encabezó Xóchitl, lo que quieren o lo que han visto es un deterioro importante de los partidos políticos, del PAN y del PRI. Ambos partidos le pesaron más a Xóchitl de lo que le pudieron ayudar. Ambos partidos agandallaron los puestos de los cargos que iban seguros, las plurinominales. Y en ese sentido, los pensadores y los que patrocinaban en cuanto a recursos o los que conseguían el patrocinio de recursos, lo que quieren es ellos el poder. Se observa a nivel nacional una descomposición fuerte del PAN con miras a desaparecerlo y una descomposición más fuerte del PRI. Yo creo que el PAN va a ser va a desaparecer más rápidamente que el PRI, a como van, pero van a competir. Y el tema ahí es que alguien quiere los liderazgos de ambos partidos para formar un partido adicional, un partido que le pueda hacer competencia real a Morena, un partido que se asome en el horizonte mexicano y pueda quitarse el peso que tienen las siglas del PRI y el peso que van a tener las siglas del PAN, por ejemplo, en Tamaulipas. Eso es lo que se observa a corto plazo, una creación de un partido que sustituya a esos dos partidos, que le entre a la competencia por lo pronto con Movimiento Ciudadano, que es una fuerza que va creciendo, y que le entre a la competencia con Morena en cuanto a la disputa de gobernaturas, sobre todo que puedan hacer coaliciones más reales con la sociedad y con la ciudadanía, que puedan convencer a de votos, que puedan o por lo menos disminuirle un poquito el poder a Morena en los siguientes años. Uh-huh. Rogelio, sí pudiera darse esta conjunción, digo, también tomando en cuenta que hay priistas o panistas que afirman que, bueno, pues si desaparecen sus partidos, ellos no estarían dispuestos a irse a Morena. Mira, yo en lo personal dudo mucho que vaya a suceder así, Chuy. Yo en mi primera participación mencionaba la posibilidad o la necesidad de que la poca militancia que sigue integrando el PRI, pues bueno, vaya a tender a formar una nueva organización política. Pero en el caso del PAN, a mí me parece que todavía le da para unos años más seguir vivo, entre comillas, ¿no? Creo que todavía tiene una militancia mucho mayor que la del priismo, sobre todo en otros estados del país, y creo que tiene fuerza todavía para subsistir. No sé si le alcance para salvarse, pero por lo menos para enfrentar otras elecciones me parece que sí, a diferencia del PRI, que ya lo vemos totalmente diezmado, y lo vemos tanto en lo nacional como en lo estatal, quiero insistir en ese tema, o sea, pero sí veo yo al PRI más hacia allá, más hacia disolverse por completo y que
en algún momento la poca militancia que tiene, pues bueno, se vayan a integrar en un nuevo partido. Y creo que es la única alternativa que tiene que tienen los pocos priistas que existen. Porque reitero, o sea, las siglas del PRI están totalmente desgastadas. La gente lo sigue asociando con lo peor de la política. Por toda la historia que ya conocemos y por todos los personajes que la integraron y que, bueno, pues denigraron mucho al partido. Entonces, creo que ya es insalvable porque insistir en mantener al PRI como partido, pues es nadar contra la corriente. Y no le veo salvación desde mi punto de vista. Uh-huh. Mauricio, ¿tú cómo ves la posibilidad de nuevos partidos ante, como bien menciona Marco Rogelio, pues estos desgastes de colores, de siglas? Sí, yo creo que ya debemos de, el país, la legislación deben de limitar más a la creación de partidos políticos que solamente son un negocio. Yo creo que México con tres partidos es más que suficiente, uno de izquierda, uno de centro y uno de derecha, y más que suficiente, y que haya realmente una competencia más pareja democráticamente hablando. Yo insisto en que el PRI se está transformando, que poco a poco los está destruyendo para quedarse en lo que hoy es Morena. Vas a ver que en una de esas, ay, el PRI le debe dinero a la federación o le debe dinero a tal o cual, y Morena se va a quedar con las instalaciones del partido, y ahí ya se consuma esa transformación, esa cuarta transformación del partido que inició como partido de la Nacional Revolucionaria, después de la Revolución Mexicana y después Revolucionario Institucional y ahora como de Regeneración Nacional. Para allá vamos. En el caso del PAN, pues bueno, pues el país también debe tener la opción de la derecha. En el caso del Movimiento Ciudadano, que es un centro democrático, socialdemócrata, me parece que también es una buena opción y que se deben de fortalecer. Pero pues, ¿para qué te queremos a un partido verde que solamente compite para hacer alianzas y fortalecer una u otra cosa? ¿Para qué tenemos al PT que realmente no aporta nada? ¿Para qué tenemos a otros partidos que de repente llegan, duran 3 años y realmente no agarran ni siquiera una regiduría? Entonces yo creo que es mucho desperdicio de dinero, es mucha la ambición de ciertos políticos, y yo creo que debe haber ya ese equilibrio, y creo que con tres, a lo mucho 4 partidos es suficiente para un país como México en estos momentos. Uh-huh. ¿Cómo resumiríamos este tema en 5 palabras? En paz, descanse el PRI. Bueno, pues muchas gracias que nos hayan acompañado como todos los lunes. Marco Antonio Vázquez, gracias. Gracias, buen día. Rogelio Rodríguez, gracias. Gracias, Chuy, gracias. Mauricio Zapata. Hasta el próximo lunes, Chuy, gracias. Gracias a usted que nos siguió a través de las redes, que nos escuchó a través de radio, a nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Le agradecemos el favor de su atención. Nos vemos el día de mañana. Por lo pronto, que tenga un excelente lunes. Esta es la máxima autoridad en música.